maestros, espero que se encuentren muy bien. Este mensaje sobre los exámenes que vamos a tener en la semana número 7 de acuerdo al calendario de iStory. Bueno, los exámenes de medio término los vamos a llevar a cabo para los alumnos, primero adolescentes y adultos. Los que vienen lunes y miércoles va a ser el miércoles 24 de junio en su horario normal de clases. Para los adolescentes y adultos que vengan martes y jueves, va a ser para el jueves 25 de junio en su horario normal de clases, y los que vienen el sábado sería el 27 de junio dentro de su horario de clases. ¿Cómo va a ser el examen? Va a ser en la plataforma. Ustedes van a poder ver, de hecho, a partir ya de esta semana, porque ya la mayoría de ellos los tenemos, va a aparecer en la semana del 22 al 27, ahí va a decir ya midterm exam. Y bueno, depende del nivel, pero ya van a aparecer en la plataforma. Obviamente los alumnos, aunque le den clic, pues no van a poder accesar al examen, porque lo vamos a programar estas fechas que les comenté y solamente en los horarios de sus clases, ¿okay? Entonces el alumno no lo va a poder presentar ni antes ni después de su clase, para que, pues bueno, no sea un mal uso. Entonces hicimos esto porque no queremos que los alumnos lo presenten, como les comento, fuera de sus horarios de clase, y aparte porque lo que es el audio de la parte de listening, ustedes van a estar compartiéndolo, van a estar compartiendo el audio en su clase de Zoom, que nosotros lo vamos a hacer llegar en sus carpetas de Dropbox. Van a compartir el audio y ellos van a estar contestando el examen y a la par, todos iguales. Después van a seguir con la parte de vocabulario, gramática y lectura. Ahora, las otras áreas que venían en el examen, que era dictado, que era escritura y que era examen oral, no vienen en este examen en la plataforma. Entonces ustedes lo van a aplicar aparte, ¿verdad? Ustedes van a encargar un trabajo extra de writing o una presentación que ellos tengan que hacer para calificar el examen oral. Pero entonces van a venir las 40 preguntas, que es listening, vocabulary, reading y grammar, ¿okay? En su plataforma. Es bien importante que los alumnos tengan su usuario y contraseña. Hasta ahorita nosotros no tenemos un reporte de algún alumno que no pueda entrar a la plataforma, pero sí comuníquenles a los estudiantes que si todos están pudiendo entrar, porque a la mera hora, si no pueden entrar, pues se les va a acabar el tiempo de contestar el examen y no va a haber otra oportunidad fuera de esos horarios y fechas que les dimos. Entonces es bien importante que ellos puedan accesar. Si el alumno toma su clase desde su celular, el examen también se puede tomar desde la plataforma que tenemos en el celular. Si lo toman en tablet, también lo pueden, el examen, tomar dentro. Está su clase de Zoom y pueden ahí mismo ir a la plataforma y estar contestando y escuchando el audio. Ya hicimos varias pruebas y sí se puede. Y bueno, en una computadora, pues más fácil, también más sencillo. Pero sí es importante que tengan sus accesos. Ahora, para los grupos de kids, como no tienen plataforma, vamos a pasar los exámenes a Google Forms, que también se pueden presentar ahí exámenes y son autocalificables. Y le vamos a hacer llegar el link a las maestras para que los hagan llegar a los niños, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacer el examen, obviamente, lo más amigable posible en Google Forms, que tiene también muchas herramientas, para que los alumnos puedan tomar y presentar ahí en línea, ¿okay? Entonces, bueno, cualquier cosa, maestros, aquí estamos para cualquier duda o cualquier aclaración. Y entonces, esta semana van a poder empezar a ver ya en la semana número 7, del 22 al 27, que ya van a aparecer los exámenes ya programados para los fechas 24, 25 y 27. Muchas gracias.